You can see it. Yeah. We are on live. And going on Instagram in one minute. How can I see who's on? Going live on Instagram. Hi, Vaughn. What a surprise. You're the first one here. <laughs> All right, here we go. Vamo, no. ¿Cómo están todo el mundo? ¿Everyone good? Hello, hello, hello. What's up, everybody? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vengan, vengan, entran. Huddle, huddle, vámonos. Facebook, ¿dónde está mi gente en Facebook? Come on. ¿Dónde están mis hispanos en Facebook? Los estoy esperando aquí. Vamos, despiértense, despiértense, ¡let's go! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Recuérdense que hoy andamos en español, solo en español esta noche. All right, hi. Hi, Marta, Lynette. Espero que me puedan oír. Can everybody hear me? Yeah. Hi, Miriam. Matthew, you're right upstairs. Ben, vámonos. ¿Todo bien? Pastor Andy, ¿cómo está? All right. Todos aquí reunidos. Let's go, mi gente. Vámonos. Entren al cuarto. Entren al cuarto. Here we go. Yes. Salúdense. Salúdense uno al otro. Mira a ver quién está ahí. Esto es como un Bustelo chat. Un Bustelo chat. Un Bustelo night aquí online. Salúdense ahí uno al otro. Come on. Hello, hello, hello. Instagram, ¿cómo está mi gente en Instagram? ¿Todo el mundo bien? Hi, Prissy. Pamela, ¿cómo estás? Facebook, ¿dónde está mi gente? Está muy callado acá en Facebook. ¿Sabe que pueden escribir algo ahí, right? ¿Dónde está mi gente? Hey, gracias, Lennon. Lennon y Ruth están aquí con nosotros. fantástico. Hi Wanda. Yes. Qué bueno es. Háblense ahí unos cuantos minutos. Este es un tiempo. Tómese su cafecito. Espérate, yo no traje mi cafecito. No tengo, pero si usted tiene. Bueno, no. <laughs> café, café, café. Qué bueno era mi gente. Omeris. Jen, ¿cómo están todos? Katiuska. Oye, dile a Juan que hizo tremendo trabajo hoy con Cela Segundo. No sé si está viendo ahí, Juan, díselo, díselo. Tremendo trabajo, tremenda palabra. Gracias, Gina, Fidel, mi hermana Cecilia, ¿cómo están? Hello, Gabriel, ¿cómo estás? Pili, 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 estás aquí. Juan, ahí te veo, Juan, en, en, en Instagram te veo. Gran trabajo hoy con Cela segundos. Fantástico, mi hermanita Nelson. Qué bueno, qué bueno verte. Qué bueno verte. Quería tener aquí un tiempo. Me siento como que no les he visto a ustedes en tanto tiempo. Los extraño tanto. Qué bueno es estar aquí reunidos. Quisiera oírlos también, pero me imagino, me imagino los comentarios que ya están sucediendo. Es como que oigo la, la voz de Luisa. Me siento, ay, pastor. Yeah, vamos, a, vamos a, a, a tener un tiempo de compañerismo uh, unos cuantos minutos más para que la gente que están llegando del trabajo o acaban de comer para que se sienten tranquilos uh, para que uh, you know, se manden los muchachos para el cuarto lo que tengan que hacer <laughs> hi rosy cómo está rosy tom mi amigo tom cómo están Hey, ¿cómo estás tú? mama acá. <laughs> All right, mi gente. Pastora Wanda, pastora, pastora Evelyn, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Háblense, háblense en un momento. Yeah. Para que no comiencen a hablar durante que estoy compartiendo algo de la palabra de Dios. Mejor prefiero que se saluden ahora y no, que estoy compartiendo algo de la palabra. Y están, ay, tiki, tiki. Hey, John, Jan Lamry, ¿cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga, gracias, Liliana. Gracias, Jackie. ¿Cómo estás? Déjame darle unos saludos aquí a mi gente. Todo el mundo bien. Hola desde Arizona. Monsi, ¿cómo estás Monsi? Desde Arizona. Fantástico. Gracias por estar aquí con, con nosotros. Hey Karina, how are you? Oh wow, qué bueno es tenerlos aquí. Esto es una reunión, una reunión entre familia. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Tengo un, un vamos, vamos a hacer el servicio un poquito diferente, un poquito más informal. Uh, tener un tiempo donde se puedan saludarse. Yes, gracias. Gracias. <laughs> sí, ya me han felicitado por mi cumpleaños. Ya varias veces son gracias a todos ustedes por, por los mensajes. Hi, Amy. Por todos los mensajes. Uh, yes, mucho pan y café, ya yeah, con la pizza. <laughs> café, pan y pizza. <laughs> yes, yes, gracias a Dios. Ya, yeah. cumplí, cumplí 40 años, otra vez. <laughs> ya, yeah, 40 más 13. Ok, 53 años aquí de joven. Uh, pero bueno, aquí estamos. Feliz, gracias, gracias. Hey, Bibien, Fidel. Mi hermano Hector, ¿cómo estás? Buenas noches, Raquel. How are you? Hello. Bendiciones, Betty, ¿cómo estás? Amen. Yes. Hi, Nelly. Yes. Eli, hasta Eli está aquí. Thank you, Eli. Gracias. Yes. Ahí sí están comiendo. Prepárense y vamos a tener un tiempo. De para todo en esta noche comienzo unos minutos solo quería que todos se desahoguen un poco se saluden hace mucho tiempo que nos hemos visto gracias anna daniels gracias oye nieve estamos esperando por ti ok ok hasta, hasta online estamos llegando tarde a la iglesia qué cosa más grande <laughs> o oh, no había parqueo o oh, no había parqueo si sí, no eh, te voy a hacer caso <laughs> Hi Gigi, ¿cómo están? Jessica, hello. Hey Lorraine, ¿cómo estás? Hi. Los extraño a todos. Rebeca, ¿cómo estás? Hello, hello, yes. Qué bueno es tenerlos aquí. Dios me los bendiga a todos en esta noche. Y yes, ya siguen entrando. Hello Magdalena, ¿cómo están? Ay, mi preciosa Leo, ¿cómo estás? Es que estoy jovencito, gracias Leo, qué cariñosa que eres. Qué... Gracias, gracias Leo. Ey, me... Yadira, no te ríes tanto, ¿ok? Yadira, te estoy velando, ¿ok? Ay, ¿cuánto quisiera estar ahí en, en, en algún lugar todos juntos? Pero bueno, ya pronto, ya pronto, pronto vamos a regresar a... Uh, bueno, a un local, Amen. Ahora right, ya me imagino que ya se han saludado. Uh, Mariana, gracias Mariana. Yes, buenas noches Ruth, Ruth Danraj, cómo estás? Qué bueno verlos a todos aquí. My man Alex, de aquí chino, cómo estás, my friend? Pa que tu sepa, para que tú sepas, estamos en español en esta noche, all right. So vamos a ver lo que vas a hacer, ok. <laughs> All right. If you can't, you're thinking it was the English prayer meeting. This is, we're rotating every Wednesday. So tonight is English. Next Wednesday, we'll, wait, what are tonight we saying? Tonight, I'm sorry, tonight is Spanish. Next Wednesday is English. So hoy vamos solamente. Orly. Hi, Orly. Como estás? Melissa, how are you? Fantástico tenerlos aquí. Abrazos y besos para todos. Qué bueno, qué bueno verlos a todos aquí. y gracias por, por estar con nosotros. Vamos a tener un tiempo, un servicio pequeño, ni a un servicio, un tiempo formal, pero sí queremos hacer unas cuantas cosas. So, vamos a hacer algo. Los extraño a todos. Vamos a, te, a hacer unas cuantas cosas. Saben qué, por qué, uh, por qué no contar algo todos juntos. Uh, yo ni aún sé uh, ni qué pudiéramos cantar porque no los oigo a ustedes. Um, hi Benny, Fela, Dios me los bendiga. Uh, qué bueno tenerlos aquí. Uh, pero vamos a, a, a cantar algo un momento uh, antes de comenzar, antes de orar. Tenemos algunas cosas que queremos orar, por las cuales queremos orar. So, vamos a alabar al Señor ahí mismo donde están. Uh, cierre sus ojos un momento. Vamos a alabar al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por todo lo que has hecho, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, que tú eres el Dios viviente. Tú eres el que uh, nos ayuda en los momentos difíciles en la vida. Y en esta noche, en este momento, Padre, te pido por este tiempo en tu presencia, Señor. Padre, te invitamos. Ven. Y unge este tiempo, Señor Jesús. te damos a ti la gloria y la honra, Padre, uh, que te pido por tu pueblo, Señor, y te invitamos a esta hora en tu presencia, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas que están aquí en, en esta noche unidos, Señor. Vamos a, a te vamos a exaltar, te vamos a adorar, te vamos a pedir en esta noche, Señor. Pues ayúdanos con todo. Espíritu Santo, dependemos de que tú nos diriges, Señor, que nos hablen esta noche. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Te adoramos y todos dicen conmigo o todos escriben conmigo: Amén, Amén. Escríbelo ahí, Amén, -E Amén. Yes, porque Dios es fiel. Vamos a cantarle al Señor un momento antes de empezar. Yo no sé, a mí siempre me encanta cantarle al Señor. So. Uh, vamos a hacer no, no tengo, el piano lo tengo allá pero no necesito piano, so vamos a hacerlo así a capela, vamos a alzar nuestras voces, dile uh, vamos a decir tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es, nadie como Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, métete aquí conmigo ahora, cántalo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, alabado, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables nadie como tú bendito dios grande es tu fidelidad te exalta Te exalta amor, oh Señor dile, te exalta amor, oh te exalta amor. Te Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Digno eres, Padre. Digno es el Señor de la gloria y de la honra. Vamos, toma un momento. Levante sus manos, alza, alza tu voz. Ahí mismo donde están en su cuarto, en su casa, en la sala donde quiera que estén, alábalo un minuto. Sea que esté su esposo, su esposa, sus hijos, vamos a llenar la atmósfera de cada casa con la presencia de Dios. Donde quiera que estés, quizá, quizás estás en el trabajo, afuera en la calle, donde quiera que estés, alábalo, alábalo en esta noche. Te adoro, Padre. Te damos gracias por este tiempo de alabanza en tu casa, Señor. Este tiempo, Señor, entre nosotros, gracias, Padre, por tu presencia, gracias, Jesús por todo lo que haces, te adoramos en esta noche Señor, tu pueblo se reúne en esta noche para alabarte y para adorarte te adoramos Señor yeah. digno eres Señor Jesús digno eres Señor yeah, yeah. te adoramos Señor te adoramos te adoramos, te adoramos. Digno eres, Padre, de la gloria y de la honra. Tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Te exaltamos en esta noche, Señor, a pesar de lo que está sucediendo. Te adoramos, Jesús, mi Rey, mi Señor, mi Padre. Digno eres, Señor, digno, 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 digno eres, Señor. Aleluya, te adoramos, Padre, te adoramos, mi roca y mi rey. Vamos, no dejen de alabarlo, no dejen de alabarlo, no se den por vencido en esta noche. Comienza a alabarlo ahí mismo donde están ustedes. Alcen sus voces, adóralo, Padre, te exalto, no nos avergonzamos de tu presencia, Señor. Porque tú eres el rey de reyes, es el señor de señores. Él merece la gloria, él merece la honra en esta noche. Alábalo con todo tu corazón, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que está sucediendo. Padre, hay un remanente que te adora, que te adora en esta noche, Jesús, que te exalta, Padre. Oh, Padre, levantamos nuestras voces, Señor, aquí a través de esta ciudad, a través de esta, de esta nación, Señor. Padre, exaltándote, maravilloso eres, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos, Padre, en este lugar, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada persona que está en esta noche aquí, Señor. Conectándose contigo, conectándonos, Señor, contigo en tu presencia. Te exaltamos, Señor. Yeah. Aleluya. Él es digno de la gloria. Y de la honra, gracias Jesús, Padre. Padre, reconocemos tu presencia. Sabemos que has descendido, Señor, en esta noche. Has descendido, Señor. Estás aquí, mi Padre. Estás aquí, Señor. Gracias Jesús. Te adoramos, Padre. Tú eres digno, 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 digno. Y no hay nadie como el Señor, nadie como Él, nadie como mi Señor. Aleluya. Él merece nuestra honra, nuestra gloria. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Dale, dale lo que le pertenece a Él. Aleluya. A pesar de cómo te sientas en esta noche, alábalo, alábalo, porque por medio de la alabanza, oh, aleluya, Dios nos da, infunde esperanza en la persona que se siente desanimada, aún cantándola al Señor, aún adorándolo. Ahí recobramos, cobramos fuerza. Aún alabándolo en esta noche, gracias, 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 Señor, porque él es fiel como para llenarnos si le clamamos si alzamos la voz a él. Gracias, damas y caballeros. Alábenlo, Dale un fuerte aplauso, al Señor, en esta noche. Un fuerte aplauso para Dios. Yes, aleluya. Yes, yo sé que estoy, no sé si tienen que bajar el volumen un poco porque yo estoy alzando mi voz. Estoy bien entusiasmado porque tenemos, a pesar de todo, tenemos la vida, tenemos, you know, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, un Padre que nos ama. Oh, mis hermanos y mis hermanas, uh, cuánto los extraño en esta noche realmente, quiero que sepan que esto es algo diferente, algo nuevo, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder seguir reuniéndonos. Aquí les doy la mano, ahí, ahí tienen una mano, un high five de mi parte, un high five ahí para todos. Ahí que los amo, los quiero. Gracias por asistir en esta noche. Vamos a tomar un tiempo ahora para orar por cosas, personas específicas. O so, vamos a hacer algo um, en esta noche. No hay otro que puedo invitar a, a orar conmigo. Pues voy a tener que hacerlo yo. Uh, pero les, les voy a pedir, vamos a hacer algo ahora. Vamos a orar por todas las necesidades. O so, quiero que me haga un favor. Uh, quiero que ahora, en el, el donde se ponen los comentarios, escriba ahí o el nombre de una persona o la situación uh, y vamos a orar, vamos a creer al Señor. Sabemos lo que está sucediendo con el coronavirus. Uh, so sabemos que eso es un gran tema de oración para nosotros en esta noche. Uh, pues vamos a escribir nuestras peticiones. Escribe su petición ahí en, en, en la caja de comentarios para poder. A orar, incluirlos. Mi hija está escribiendo ahí las cosas. suponga so, ahí el nombre de la persona o de la situación de lo que quiera que ore en esta noche. Ponga la necesidad. No tiene que poner todos los detalles, sino pon ora por mi padre, ora por uh, Juan, ora por tal persona. Uh, necesito un trabajo. Escríbelo y que, que el Señor lo vea. Uh, ahí veo. Uh, por mi hermana Miriam sí en Colombia Miriam Luz Nathaniel y María Muñiz tienen fiebre uh, Diana se despertó esta mañana con una fiebre uh, Alma por tu hermano José que ya, por quien ya hemos estado orando Ruth por tu hermana Naomi sí ya veo veo ahí uh, yes ya yeah. Juan por por Kathy alright vamos a estar Juan por uh, I see Pastor Alean, I see Juan, Priscila, Ocasio, ahí veo otros nombres, oremos por Becky, todos los nombres lo tenemos aquí, por tu hijo Ralph Lucci, vamos a orar por él, uh, todos los enfermos, yeah, vamos a orar, yes, Marco, por Doris Villegas y tu familia, uh, yes, por Kelvin, uh, Tony, vamos a orar por Kelvin, Uh, yeah. Siguen escribiendo ahí, que, que levante como incienso, como incienso al Señor, mientras que lo vas escribiendo, vete orando tú por esas personas. Veo por Becky Rodríguez, ahí por Anthony Sánchez, yes, hermano Anthony Sánchez, por nuestra hermana Leo Esteves, esteves, yes, por tu hijo Eric Felix yes, absolutely, y su esposa Josefina, uh, yes, Evelyn, for your mother tu madre que tiene 94 años, uh, la familia Almendares, Emilio, Ela, todos aquellos que, yeah, que siguen en el hospital, Anthony Sánchez, yes, ya, yeah, sigue sigue poniendo ahí la situación, uh, y aún ahí, ¿sabes algo? Pon, pon su oración, sí, di oro por tal persona, te creo Señor, por un milagro, escríbela ahí, vamos todos a orar en este momento. Yes, uh, Cristina, veo el día en IRIS, ahí veo el nombre, familia Cerezo your dad, sister and your tu hijo Lucas por Leo, yes, absolutely Leo Clariver, por tus hijos yo veo ahí yeah yes, yes, Ismael Sierra ahí veo el nombre Lynette, I see for Jerry yeah Maidali, ahí veo a Francie yes, yes Pastor Andy, por la familia the Cannon family el nieto de Sol. Ya, yeah, Nilsa Yes. All right, sigue sigue orando. Ahora ora. ora por ellos. Escribe ahí una oración, pon, pon ahí, Señor, te pido por tal persona. Yes, por Jordan, Jordan Cortesi. Ahí veo a mi hermano uh, Canales. Uh, yes, pon ahí una oración. Vamos todos a orar, vamos a creerla al Señor. Esta es una oración de, donde todos, donde todos vamos a orar. Familia Perales, yes. Yes, sí, Señor. Aleluya. Por Carmen, yes, sí, señor. Vamos, vamos a orar. Todos orando. Por todas las enfermeras, enfermeras los doctores que están ahí en, en, en respondiendo a la situación en los hospitales. Yes, escribe ahí. Sigue escribiendo. Uh, Melissa, Melissa Cruz, la hija de Sor. Yes. Por, por, por Melissa Aurea. Sí, señor. Sigue escribiendo ahí la situación, el nombre. Yes. Sí, señor, los niños de Venezuela, Padre, por Crystal y Paul. Sí, señor, oh Padre Santo, escucha la oración. Yes, escucha la oración, escucha, señor, la oración de todos estos que están escribiendo, señor, en esta noche. Sí, señor, te creemos. Vamos, sigue poniendo, sigue añadiendo sus oraciones. Maura Ortiz, yes, yes, Lorraine, vamos a orar por ella. Yes, Mark and his wife, yes en 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 in the medical profession sí ahí lo veo yes oramos señor unimos nuestra oración Lindy for your husband yes aleluya sigan sí, orando por Katrina. Katrina y Roberto sí señor en Ecuador toca los padres en esta noche oh Padre, sí señor Sí, padre, milagros, milagros en el nombre de Jesús, porque tu pueblo se está uniendo en oración. Señor, aún recibe cada amor que se está escribiendo. Señor, cada amor unge, Señor, cada petición, padre. Le la familia, Leo, Evelyn, Kelvin, Elba y los niños. Aquí lo tengo todo escrito aquí en mi pizarra. Oh, sí, Señor. Oh, Luchi por Ralph, sí, Señor. Rosario Family. Oh, padre, sí, señor. Tócalos, tócalos en esta noche, padre. Mary, for your mother-in-law. Sí, señor. Uh, tiene, tiene una cirugía. Oh, sí, padre. Nelson, con cáncer. Padre, en el nombre de Jesús. Jackie, por tu tío. Antonio Molina, sí, uh, sí, señor. Anita, Laura, Paulina, sí, señor. Tócalos en esta noche, padre. Recibe. Yes, Evelyn, Rebecca. Sí, Señor, por la salvación de tus hijos. Sí, sí, Ana, en el nombre de Jesús. Ya yeah, siga orando. Que el Señor escuche. El Señor está escuchando. Sí, Señor. Padre, Padre, manda tu poder sobre cada persona. J.D. for Mario y Francisca. Sí, Señor, protégelos. Cuídelos, Señor. Oh, Padre. Señor, Señor, escúchale el clamor de cada persona. Padre, gracias. Gracias Carmen por esa oración, Dale, gracias por esa oración, gracias. Toca en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Miriam por cáncer, en el nombre de Jesús. Los hermanos Finn, yes, Brenda y Conroy que no se sienten bien. Oh, sí, 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 por Xiomara, yes, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, tócalos, 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 Padre. Todos aquellos que se encuentran en los hospitales, Padre, la, las enfermeras, los doctores, protégelos, guárdalos, Señor, oh, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te creemos, Gabriel Carrión, sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por cada persona, Señor, que está enferma, Padre, mira, míralos aquí, Señor, mira, mira la lista que está por delante de nosotros, Señor. La levantamos a ti, Señor. Cada nombre escrito, escrito aquí, Señor, por ti, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, tócalo, Señor. Protege, protege a toda Rosa Cosme por su salud. Sí, Señor. Pastor José, en el nombre de Jesús, Padre, Padre, Padre. Marco, álzate y familia. Sí, Señor. Oh, Padre, sí, Señor. Muévete en esta situación, Señor. Orando por todas aquellas, Señor. Oh, que están enfrentando dificultad ahora. Bendición sobre Puerto Rico. Bendición sobre Ecuador. Bendición, Padre, y sanidad sobre los países, Señor, afectado, Padre. Por nuestra ciudad, Padre, eres fiel, eres fiel, Señor. Contesta estas oraciones. Mírala, Señor del cielo. Mira cada oración, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos en esta noche, Padre. Señor, 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 muévete, muévete, Sandy y George. Sí, Señor, tócalos en esta noche. Gracias, Luisa, por esa oración. Sí, Señor. Oh, Padre, tú eres digno, tú puedes, Señor, tú puedes. Con todos estos nombres, con toda esta información, con todos estos casos, Señor, tú puedes, tú puedes, tú eres omnipotente, Señor. Tú eres omnipresente, estás. Presente en todos los lugares, toda la vez, Señor Jesús. Por Nueva York, sí, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres fiel, Señor. Muévete por Joshua Ketty, la gente batallando contra la depresión en el nombre de Jesús. Gracias, Cecilia, por Linda y Diego. Sí, Señor. Tócalo, Señor Jesús. Por el mundo entero, Señor, tú eres Jehová Rafa. Nuestro sanador, si sí lo eres, Señor, si sí lo eres, confiamos en ti, Padre, confiamos en ti por todos los ancianos, Padre. Oh, Padre, tócalo, Señor, por tu por Ayana que tiene fiebre y es We see that, sí, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Te creemos en esta noche que estás aún tocando, estás protegiendo. Levanta, Señor, levanta, Anthony, Señor, que, que remuevan ese ventilador en el nombre de Jesús. Que remuevan ese ventilador por ni Señor, que ha estado en esa, bajo ese ventilador ya mucho tiempo. Remuévelo, Señor, libéralo de ese ventilador. Te creemos, Señor. Toca, sana, restaura cada órgano, Padre. Que funcione normal en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos, Señor. Tú eres un Dios misericordioso. Si lo eres, Padre. Grande, grande eres. Por tus llagas, por tus heridas, Señor, somos sanados. Te creemos, Padre. Te creemos, Señor. Te creemos, Señor. Escucha el clamor, escucha las oraciones. Mi Dios, te adoramos. Ten misericordia, Padre, ten misericordia, Padre, protege, protege, la familia Cabrera, sí, Señor, lo levantamos, Señor, intercedemos por ellos, Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor, cada hogar representado en este, en este lugar, Señor, oh, Padre, muévete, 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 Señor, tengo la pizarra llena ahí de, de nombres, Señor, muévete, Miriam, Serrano Family, Ethan, Mark y su esposa, Lindy, Señor Roberto, Pastor José, Doris, Laura, Paulino, Señor, salvación de mis hijos. Natalie, María. Oh, tienen fiebre, Señor. Oh, Padre, escucha. Protege a alma su hermano José por Fabián. Señor, protégelos, guárdalos, señor. ¿Quién más? ¿Quién más viene a mi mente? Señor Jesús. Oh, te creemos. Por milagro, Señor. Gracias, gracias, Señor, por aquellos que están fuera de Nueva York, en, la, en, la, en el estado de la Florida, Señor, en Arizona, donde quiera, en Puerto Rico, donde, en Ecuador, donde quiera que están la gente, Señor, creyendo por un toque especial, Señor. Oh, Isabel Bardón, sí, Señor, toca, 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 Señor, en esta noche te creemos, Padre, por el mío Almendares, Señor, oh, por todos aquellos, Melissa Cruz, Señor, con quien he hablado, Señor. Protege ahora, Señor, a Leo, Señor, cuida a ella, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia, por Alberto y Yoxi, sí, sí, Señor, milagros, gracias. Gracias, mi Señor, te creemos, te creemos, Señor, te creemos. Mira, recibe, recibe, recibe aquí, Señor. Todas estas peticiones, Señor. Oh, reño, Señor, ayuda a la gente que encuentran en depresión, triste, con depresión, Señor, sin esperanza. Tócalos en esta noche, Señor. Georgia Wilder, sí, Señor. Tócalos y levántalo a ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Georgia Wilder González. Tócalos, protégelos, Señor, por Sonia, el esposo de Sonia. I see that. Ada, sí, Señor. Angelitos, sí. Miriam, sí. Sí, 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 Señor, sí, Señor. Oh, Padre, te encomendamos cada nombre, cada nombre en este lugar, Padre Santo. Cada nombre, sí, Señor, Padre amado. Sí, Señor, te pedimos, rogamos, intercedemos en esta noche, Señor. Pedimos, Señor, que tu sangre, Señor, cubra. Yes, José, por Greg, por Greg, vamos a orar por Greg, sí, Señor, te creemos por Roberto, sí, Señor, en el nombre de, de, de Jesús, Espíritu Santo ve hacia ellos, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el gran nombre de la familia de Israel, sí, I see, you, en el nombre de Jesús, Padre, Protege por aquellos, Señor, que están desempleados ahora. Crea posiciones, Señor. Crea posiciones, Señor. Empleo, Señor. Que puedan proveer, Señor, por sus familias. Ten misericordia. Abre puertas, Señor. Abre puertas. Sí, Señor. Muévete, Señor. Grandes cosas están sucediendo en el nombre de Jesús. Oh, sí, sí, sí. Santo eres, Dios. Grande eres, Señor. Sanidad por el esposo de Josefina. En el nombre de Jesús. Henry López, sí. Henry López, Señor, tócalo en esta noche. Oh, sí, sen Señor. Michael Corchado, sí, Señor. Lo veo, lo veo, Señor. Tú lo ves. Ahí, Rey Mercado. La familia Rey Mercado. Padre, fortalecelos, Señor, que han sufrido pérdida. Señor, sí, Nelly, veo por tu tía Jenny. Señor, sánala, toca la, restaura su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, tú eres grande. Tú puedes con todo esto, Señor. Tú tienes todo bajo tu control. Aún no creí, sabiendo qué hacer o el por qué o entendiendo lo que está sucediendo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno. Sí, eres digno. Digno es el Señor. Todopoderoso, Él es el Todopoderoso, el Dios que puede con nuestras cargas, con nuestras enfermedades, Señor. Te rogamos en esta noche, Padre. Te rogamos, Señor. Escucha, mira ahí las oraciones de tu pueblo, Señor. Mira ahí las oraciones, Señor, de tu iglesia, de tu gente, Señor, que han puesto ahí la, las cargas de su corazón, las personas. Por Neri, sí, Señor. Gracias, Verónica, por Neri en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Señor, te damos todo, todo, cada carga, cada persona, Señor Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Oh, esto está, estas peticiones están subiendo la, al cielo y las estás guardando, Señor. Oh, las estás guardando, Señor. Como incienso, Señor, ha subido estas oraciones. Te creemos, Padre, te creemos, te creemos, Señor Jesús. Eres bueno y eres fiel, Señor. Y no fallas, no fallas, Señor. Señor, infunde esperanza, Señor. Remueve el desánimo, Padre. Señor, hay muchos que han dejado de creer. Señor, hay muchos que se han dado por vencidos. Señor, levántalos en esta noche, Señor. Levantos, alcánzalos, aún en este momento, en el nombre de Jesús, por Ibet y Jason Maldonado. Sí, Señor, tócalos, Señor, tócalos. Sana, sana, Señor. Sana a tu pueblo, sana a esta gente. Milagros, te pido por milagros, Señor. Milagros, milagros, Señor. Tú eres el Dios, el Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros. Tú puedes, Señor. Esto no es nada para ti, Señor. Todo es posible para el Señor. No hay nada imposible, no dice la Biblia. Oh Padre, te creemos, Jesús. Te creemos, Señor. Te creemos, te creemos, te creemos, Señor. Tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, Señor. Sí, Señor, te creemos, Señor, te creemos, Padre, te creemos, Jesús, te creemos, Padre. Tú eres digno, digno de la gloria, Señor. Recibe cada clamor, cada petición, Padre. Recibe cada clamor, cada petición, Señor. Recibe, Señor, escucha, escucha, escucha. Levanta, levanta las cargas de los corazones, Señor. Levanta las cargas de cada corazón, Señor. Oh, Padre, glorifícate, glorifícate en estas situaciones, Señor. En cada situación, de alguna manera, Señor, recibe gloria, recibe honra, Señor, en esta noche, Padre. Oh, aleluya, aleluya, Señor. No nos avergonzamos de orar. No nos avergonzamos de tu presencia, Señor. Oh, Padre, todo el que esté viendo en esta noche. Aleluya. Hoy es el tiempo. Ya es el tiempo. Es el día de acercarnos al Señor, no de alejarnos, no de acercarnos a Dios. Oh, porque él es fiel. Él es fiel. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tú eres digno, 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 Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias, mi Padre. Todo es posible. Sí, Ana, por Lucy, por Lucy, Señor. Tú eres grande, Padre. Esto se ha grabado, esto se ha grabado en el cielo, esto se ha grabado en el cielo. Cada petición, oh, hay unidad en el Espíritu, hay unidad en el Espíritu. Aún estamos a una distancia, estamos a una distancia, pero ahí se siente en el Espíritu que hay unidad en la casa de Dios, hay unidad en este lugar, Señor Jesús. Oh Padre, sí, mi Dios, hay unidad, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor. Aleluya, nos ponemos de acuerdo, Señor, con respecto a tus propósitos, Señor, hacia tu voluntad. Queremos cumplir contigo, Señor. Oh, gracias, 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 Señor. Aún antes de verlo, Señor, te damos gracias ahora por los milagros que harás, Señor, para que tú, tú, Cristo Jesús sea glorificado para que el Señor se glorifique, para que el Dios se glorifique. Yes, Jackie, que Jimmy, Jimmy sana Jimmy en el nombre de Jesús, Padre. Oh, mi Dios, mi rey, mi rey, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres fiel. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, Padre. Yeah, aleluya. Digno es el Señor, digno, 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 digno es el Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Yes, sí, Señor. Yes, yes. Aleluya, aleluya. Yes, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Uf, uf. Como que una carga se ha levantado, como que una carga se ha levantado. Aleluya, eso no, no es decir que no estamos enfrentando cosas todavía, pero por lo menos el Señor nos da fuerza, fuerza para, para, para sostenernos un día, un día, un día más. Aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor. Aleluya. Amén. Yo sé que es un poquito diferente, pero el Señor está presente donde quiera que haya dos o tres, nos dice la palabra de Dios. Donde quiera que haya dos o tres, ahí Él está. Yes. Hallelujah. Amén. Déjame compartir algo con ustedes. Pues si tienen su Biblia, abre su Biblia, uh, prende la ahí en su teléfono. Al, al terminar les quiero les voy a mostrar los nombres de que están aquí en la pantalla uh, en mi pizarra aquí en mi oficina para que vean que ahí vamos a estar orando por todos aquellos en esta noche pero déjame depositar una palabra de ánimo uh, el salmo 23 abre su biblia al salmo 23 no voy a compartir mucho tiempo porque quiero terminar uh, a tiempo más o menos a las 8 quiero Uh, terminar Salmo 23, yes, ahí abran sus Biblias y solo quiero e leer los primeros tres versos, hablé de esto un poco en inglés la semana pasada, el miércoles, uh, déjame compartir esta misma palabra porque creo que es algo que nos ayudará uh, especialmente por lo que está sucediendo ahora. Ahí tienen <laughs> Salmo 23, los tres versos, pr tres primeros versos dicen así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Déjame contarle tres cosas de este de este verso que creo que son cosas muy muy importante uh, que se puedan aún aplicar a la situación que estamos enfrentando en el día de hoy. Uh, tres cosas. Lo primero que quiero que se fíen estos tres versos. En el verso 1, obviamente, una de las relaciones más poderosas en la Biblia que nos sirve como una imagen, un cuadro de lo que es nuestra relación con Dios, es esta imagen de, de pastor y oveja. Es una imagen Uh, una analogía muy poderosa que tenemos todos nosotros en esta noche y aún el salmista usa esa imagen para hablar de lo que es tener una relación con Dios uh, porque obviamente el Señor es el pastor y nosotros los creyentes son las ovejas y ahí dice el verso 1 dice algo muy muy importante el Señor es mi pastor y le haría esa primera pregunta, ¿quién es tu pastor? No en, en el sentido natural, en el sentido de quién es el que va a cuidar de ti, al fin y al cabo, a tu vida. ¿Quién es aquel perso aquella persona o aquella cosa que es lo que te dirige a ti? Saben que el pastor está ahí para qué? Para cuidar. ¿Cuidar qué? cuidar las ovejas. La responsabilidad principal del pastor es de proteger, cuidar, sostener, mantener ma todo lo que tiene con respecto a la oveja. Es, el, es la responsabilidad, es la obligación del pastor uh, de hacer eso por las ovejas. Y por eso es que el verso dice, el Señor es mi pastor y debido a eso, nada me falta. Right? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el Señor como su pastor, como el que está responsable por tu vida, nada te va a faltar. Es una relación tan poderosa que realmente no puedes tener ninguna posesión, ningún dinero, pero si tienes al Señor, ¿sabes qué? Lo tienes todo. Es algo inexplicable, pero es una verdad. Muy, muy poderosa. No puedes tener nada en el mundo, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. Tienes todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque el pastor tiene la responsabilidad de cuidarse, uh, de cuidar las ovejas. O sea que uno puede solo uh, entregarle la vida al pastor, y en el, nuestro caso es entregarle la vida a Jesús como nuestro gran pastor, y entonces uno no tiene que preocuparse. Por lo que viene, ¿por qué? O por lo que me falta, por lo que no tengo, por lo que necesito, ¿por qué? Porque el pastor es el que se hace encargado, está encargado de asegurarse de que tú vas a sobrevivir, de que tú vas a estar protegido, que te vas a tener todo lo que, no necesariamente lo que tú quieras, pero sí lo que tú necesitas. Y esa relación es la relación más importante, más crucial en la vida, porque de esa relación viene todo lo demás. Pues te hago una pregunta, ¿quién es tu pastor? No importa lo bueno que sea tu esposo o esposa o tu madre o tu padre, no vas a poder cumplir como el gran pastor. Right? Y lo digo eso con mucho respeto. El único que puede cumplir con nosotros a cualquier nivel emocional, físico, espiritual, es Dios eh, eh, como el gran, gran pastor. Y lo primero que tenemos que hacer es pensarlo, ¿quién es mi pastor? ¿En quién le he encomendado esa responsabilidad de cuidarme? Y aun si tú dices, yo me cuido a mí mismo. Sí, pero nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Y Dios, siendo el Todopoderoso, puede con cualquier cosa que estamos enfrentando pues damas y caballeros confía en Dios del Señor es mi pastor él se va a encargar de tus problemas él se va a encargar de tus necesidades tú haz lo que tú puedas hacer y, y confía el Señor por lo demás y verá que él cumplirá con su parte porque es su responsabilidad como el pastor cuidando sobre las ovejas ahora fíjense uh, el cómo Él uh, va a cumplir con cuidándote, con cuidándome a mí. El verso 2 dice esto. En verdes pastos me hace descansar, uno. Y junto a tranquilas aguas me conduce. Ok, en lo natural, una de las cosas, responsabilidades que tiene el pastor es de guiar a, lo, a, a las ovejas hacia, hacia pastos verdes o verdes pastos. ¿Para qué? Para que puedan comer, right, Para que puedan vivir. Él los guía hacia esos lugares, pastos verdes, donde es un lugar donde ellos pueden comer para que no pasen hambre. right? Y también dice que junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Por qué? Porque las ovejas no solo tienen que comer, pero tienen que tomar, tomar agua para sostener la vida. ¿Right? Son es lo natural, entendemos esos dos, esos dos, dos elementos muy importantes. En lo espiritual es lo mismo, Dios. En, en, en con respecto al cómo él te va a cuidar tiene que ver con estas dos cosas muy poderosas. Él te quiere guiar o, o llevarte hacia pastos verdes para qué para que usted pueda comer. ¿Y qué es lo que nosotros comemos espiritualmente? Comemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que es todo lo que dice la Biblia. Ahí esto es comida, alimento espiritual y Dios nos lleva a esos lugares para poder comer espiritualmente. El que no come pase hambre y eventualmente, uh, el que está pasando demasiado hambre muere. Es igual. Igual en lo espiritual, si no estás como comiendo la palabra espiritual, sabes que vas a pasar hambre y eventualmente vas a morir espiritualmente. Por eso, que si en medio de todo lo que es esta situación del virus, si no te estás alimentando espiritualmente, claro que vas a fallar, te vas a desanimar, uh, vas a perder el ánimo. Tienes que buscar de comer, el Señor te va a guiar. Hacia la palabra, hacia sus promesas, pero tú tienes que comer, tú tienes que hacer tu parte, tienes que hacer el esfuerzo. Y también nos dice que junto a tranquilas aguas me conduce. También recuerde, ¿qué es esa agua que tomamos nosotros? La Biblia nos habla de aguas, agua viva, agua viva, o sea que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es como ríos de agua viva que viene en mi ser. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Eso significa que tengo que hacer un tiempo, tengo que tener un tiempo donde estoy tomando, donde estoy recibiendo del cielo, del Espíritu Santo, esa influencia, ese poder, ese toque del cielo. El Señor me va a guiar hacia ese lugar donde pueda recibir las aguas vivas, el Espíritu de Dios el, el, el aliento de Dios Dios respira en su Espíritu Santo y nosotros tenemos que inhalar la presencia el Espíritu de Dios esas aguas uh, vivientes tenemos esa responsabilidad y si hacemos esas cosas uh, que donde que Dios promete guiarnos hacia esas cosas comida espiritual y agua uh, agua de vida si, si tomamos la palabra, si respiramos, si inhalamos la, el Espíritu de Dios, le damos, le damos acceso a mi vida, al Espíritu de Dios, a que venga, que me limpia, que me cambia, que me toque, a que restaure, a que me dé ánimo. Ahí es como que como el pastor llevando las ovejas a comer y a beber agua. Y cuando beben y, y, y comen, ahí hay fuerza, ahí hay vida. Pues, si usted le ha faltado como la vida, un poco el ánimo, ponte a comer y a beber lo que el Señor te está ofreciendo. Él, como buen pastor, te está guiando, te, 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 te está tratando o te está empujando, te está persiguiendo para que vayas a tomar, para que, para que leas la palabra de Dios durante este tiempo. No lo rechaces, no lo eches a un lado, no lo dejes para mañana. Esto es muy, muy crucial en poder comer y beber agua espiritual, la, 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 el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y fíjate lo último que dice ahí, el verso 3, que cuando hacemos, aquí tenemos los resultados de, de solamente beber y tomar las cosas espirituales. Dice que me infunde nuevas fuerzas. ¿Quieres saber el resultado de, de, de poner a orar y leer la palabra de Dios y, y orar y recibir la presencia de Dios? me infunde nuevas fuerzas, fuerzas que no estaba ahí antes, ahora existe. soldados y caballero, mira, ahí vienen los resultados, la conclusión. Me infunde con nuevas fuerzas para poder seguir, quizás es unas cuantas horas, seguir un día más, seguir una semana más, porque la realidad es que esto no, no se tiene que hacer diariamente, porque nosotros hay un, todo tenemos un, tenemos huecos y, y hay leaks que se forman a través Comenzamos a liquear right? una vasija. Somos vasijas con huecos y todo lo que se deposita a veces se sale y tenemos que se seguir llenando de nuevo. Me infunde nueva fuerza, es, nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia. Me guía, me guía para ustedes que tienen que tomar decisiones difíciles. Él promete que cuando estás bien alimentado, cuando él es tu pastor, él te va a guiar hacia las sendas de justicia, él te va a guiar a, para tomar las, las decisiones correctas, te va a guiar para que hagas lo que tengas que hacer, lo que es su voluntad, lo que es su propósito. Él promete guiarte, pero ¿cómo vamos a estar a, a hacer tomar decisiones sabias si no estamos conectados al pastor? de pastores, si no estamos alimentándonos con la palabra y con su Espíritu Santo, comiendo y bebiendo todo lo que Dios nos ofrece. Right? Y es en esos momentos cuando tomamos decisiones carnales. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de espíritu. Era la carne que decidió algo, era mi persona, era mi agenda y eso no no, no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere tu agenda. El Señor no quiere mi agenda. El Señor quiere su agenda. Sus propósitos, lo que él quiere, y para eso se requiere aún el Espíritu Santo para poder someternos, para andar en es a, a, alrededor de esas esas aguas tranquilas, comiendo en los pastos verdes, recibiendo uh, nuevas fuerzas para que él me guíe en esas sendas de justicia, hermanos. Vamos a seguir leyendo el Salmo 23 en las próximas semanas. Uh, quiero que comiencen a meditar sobre estas palabras, aún en estos tres versos. Número uno, ¿quién es tu pastor? ¿Qué es tu pastor? El Señor debe de ser tu pastor. Dos, ¿qué estás comiendo? Él te ofrece comida espiritual, aguas uh, espirituales, toma del Espíritu Santo. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Y tres, puedes esper esperar las conclusiones de nuevas fuerzas y de que te va a guiar en cada área de tu vida. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Vamos a cumplir con él en esta en esta noche. Amén. So pónganse a meditar esas tres esos tres versos o el resto del salmo. Ponte a meditar sobre esos tres solamente por ahora. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi pastor, mi pastor, mi pastor, te doy gracias, Señor. Nada me falta, nada me faltará cuando eres mi pastor, Señor. Oh Dios, ayúdanos a tomar las aguas de tu Espíritu Santo, a leer tu palabra, Señor, como comida y agua espiritual, Señor, como alimento. Guíanos, te pido, Señor. Hacia la, las sendas de justicia, Señor. Guíanos, Señor. Eh, infunde nueva fuerza sobre tu pueblo, Señor. Cumple con tu palabra en esta noche, Padre. Te amo, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, por todo lo que harás, Señor Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y todos, todos, todos dicen conmigo, amén y amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yes. Alábalo, alábalo, alábalo. Hallelujah. Hey, man, espero to, que eso te ha animado un poco. Déjame darle unos cuantos anuncios en estos breves momentos que nos queda aquí en esta noche. Hey, uh, no se olvide de eh, el, el reto de, de invitación. So, uh, creo que en esta noche o mañana estará el post, la foto de Instagram, en Instagram y Facebook de Viernes Santo, Viernes Santo, y cuando veas la foto, el post en Instagram o Facebook, que ahí que tenemos un reto donde tienes que arroba y entonces pon el nombre de alguien, vamos a invitar a todos a que vean el Viernes Santo, uh, ahí saben que tenemos uh, dos servicios, el viernes, está Viernes Santo, 7 pm en inglés, 8 pm. En español, 7 pm en inglés, 8 pm en español, viernes santo, arroba y el nombre de alguien cuando vean la foto de viernes santo que saldrá hoy o mañana, y entonces ahí pueden añadir sus amistades para que vengan. Y también les recuerdo que el domingo es la Pascua, domingo es la Pascua, y desafortunadamente tenemos que celebrarla así online, pero. Uh, tendremos, tenemos unas grandes cosas preparadas, no quiero que se pierda el servicio, 10 de la mañana en inglés 12 de la tarde en español 10 de la mañana en inglés, 12 de la tarde en español ok, domingo de pascua y cuando vean ese post arroba y el nombre de las personas, ya no ponga la arroba ya en el nombre de, de domingo de ramos, ya se pasó, ok Viernes Santo y la Pascua. Y por último, les digo para todos ustedes que han querido diezmar, ofrendar, donar, apoyar la obra, uh, hay un, un enlace eh, en Instagram, está en la biografía, en la pri, pri, página principal, y ahí verás el enlace, aprietas clic ahí y ahí te llevará a Facebook, ahí está en la página principal de Sailor City Church, ahí verás el post y ahí puedes hacer clic. Y, y bueno, ahí pueden ayudarnos, apoyar uh, financieramente. Gracias una vez más por todos ustedes, por estar aquí con nosotros. Gracias por felicitarme, todos ustedes. Uh, hey, hey, ¿cómo estás, mi hermano? Bendiciones. Uh, uh, so ayúdanos si pueden financieramente. Estamos creyendo al Señor por milagros en sus vidas. Uh, pues uh, ahí tienen el enlace. ¿Y qué más? Bueno, creo que ya eso es lo único que tenemos en esta noche. Nos falta un minuto aquí y quiero dejarles uh, dar las gracias por todas las felicitaciones uh, uh, de, de mi cumpleaños. Cumple 53 años. Falta un minuto. Que el Señor, thank you Josiah, que el Señor me los bendiga. Cuídense afuera, hágame un favor. Quédense adentro, no salgan si no tienen que salir. Lávense las manos, lávate las, lávate manos. las manos. Ok, lávate las manos. Uh, cumple ahí con todos los lo, lo mandatos de Nueva York. Los amo, los quiero. Y entonces nos vamos a ver el viernes, el viernes aquí en Facebook y en Instagram, right? Sailor City Church. Uh, aquí vamos a estar uh, celebrando Viernes Santo. No, quedan 20 segundos, quedan 20 segundos, me estoy con ustedes hasta el fin, hasta el fin, ya, ya se fue, ya se fue, ok, Dios me los bendiga, los quiero, los amo, nos vemos el viernes, bye Instagram, bye Facebook, chao, oh bueno, oh, 5 segundos, que más en live, ok, bye.